¡Bienvenidos a todos! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. Ivana Icard ha protagonizado un intenso viaje emocional en el seno de la casa de Guadalix de la Sierra, donde se desarrolla el universo de GH Duo. Desde su llegada, su presencia ha estado marcada por la necesidad de resolver ciertas cuestiones pendientes, especialmente al ser pareja en el programa de Luca Onestini, hermano del conocido Gianmarco. Sin embargo, la dinámica vertiginosa del juego ha dado un giro inesperado para Ivana, dejándola en una situación de vulnerabilidad cuando Luca se convirtió en el primer expulsado de la temporada. Esta situación la ha llevado a una introspección profunda sobre su papel en el programa y su relación con los demás concursantes. A pesar de sus esfuerzos por integrarse, Ivana se ha enfrentado a la cruda realidad de que no cuenta con el mismo nivel de apoyo que algunos de sus compañeros. Esto ha generado en ella una determinación aún más firme por defender su permanencia en la competencia sin reservas ni tapujos. Ante la inminente expulsión que se avecina, Ivana ha decidido posicionarse claramente, mostrando una valentía admirable al enfrentar la incertidumbre que rodea a cada nominación. Su actitud franca y decidida no solo refleja su firme y arraigado deseo de continuar participando activamente en el programa, sino que también muestra una profunda convicción en su capacidad para superar con éxito cualquier obstáculo que se cruce en su camino. Su compromiso inquebrantable y su disposición para enfrentar los desafíos con coraje y resolución son testimonio de su dedicación y perseverancia hacia la consecución de sus metas y aspiraciones. Con cada palabra y acción, Ivana Icardi demuestra una fuerza interior que la impulsa a seguir adelante, sin importar los desafíos que encuentre en GH Duo. Su determinación y valentía son un ejemplo de resiliencia y determinación en un entorno tan exigente como el de un reality show. La decisión tomada por la audiencia de permitir que Ivana continuara su travesía en la casa de Guadalix, aunque en esta ocasión en solitario, ha sumido a la Argentina en un torbellino emocional de proporciones considerables. Enfrentarse a las pruebas sin el respaldo de un compañero y con la sensación de contar con un nivel de apoyo aparentemente menor que el de los demás concursantes, al menos en teoría, ha marcado un punto de inflexión en su experiencia dentro de las paredes de GH Duo. Esta situación de vulnerabilidad, como bien sugiere, podría haber sido el catalizador que la llevó a expresarse sin reservas, justo antes de la próxima expulsión. A través de su blog semanal, Ivana ha aprovechado la oportunidad no solo para reflexionar sobre su situación en la casa, sino también para compartir abiertamente sus sentimientos más profundos. Ya llevamos 2 semanas aquí. Estamos experimentando una gama de emociones que realmente no puedo describir con palabras. Nos encontramos en una especie de montaña rusa emocional, donde un día nos sentimos en la cima del mundo y al siguiente nos sumergimos en la desesperación más profunda. Pero así es, Gran Hermano, compartió en su última entrada. La noticia de que esta semana Ivana no está nominada ha sido un verdadero alivio para ella, proporcionándole un respiro bienvenido en medio de la intensidad del juego. Este hecho le garantiza su permanencia en GH Duo, por lo menos durante una semana más. Todavía no puedo creer que me hayan salvado, ¡son increíbles! Expresó con gratitud hacia sus seguidores más fieles, aquellos que son en última instancia responsables de su actual situación dentro del programa. Estoy disfrutando cada momento. Aunque al principio sentía que no encajaba en la dinámica de la casa, ahora me siento cada vez más tranquila y segura de mí misma, así como de las decisiones que tomo aquí adentro, agregó en el citado texto, revelando una evolución emocional notable desde su entrada en el concurso. Ivana Icardi ha hecho un llamamiento en busca de apoyo para 2 de sus compañeros de aventura, Finito y Queroseno, reconociendo que son muchos quienes están haciendo más llevadera esta intensa travesía en la casa de GH Duo. En un gesto de sinceridad, Ivana ha revelado que, aunque no tiene una relación estrecha con la mayoría de los concursantes, está buscando compartir su tiempo con aquellos con quienes se siente realmente cómoda y en confianza. Entre esos compañeros se encuentran Finito y Queroseno, de quienes Ivana ha hablado con admiración y afecto. Me encantaría que se quedaran aquí. Son completamente impredecibles y son los que realmente mueven la casa. Tienen a todos desconcertados porque nunca sabes qué esperar de ellos y eso me emociona y divierte enormemente, compartió Ivana. En sus palabras, queda claro que la presencia de estos 2 concursantes es fundamental para la dinámica del programa,
ya que añaden un elemento de sorpresa y autenticidad que enriquece la experiencia para todos. Hemos conectado y realmente merecen quedarse porque son personas que no pretenden impresionar a nadie, siempre son auténticos y genuinos. Y este es precisamente el tipo de personas que hacen que un reality sea emocionante y auténtico, expresó Ivana con entusiasmo. Su apoyo incondicional hacia Finito y Queroseno resalta la importancia de la autenticidad y la espontaneidad en un entorno como el de Gran Hermano, donde la verdadera esencia de los concursantes se pone a prueba día tras día. La participante de GH Duo, Ivana, ha tomado la iniciativa de abrir un debate relevante sobre una distinción crucial entre lo que se muestra en las galas televisivas y la auténtica dinámica que se desarrolla día a día dentro de los muros de la casa de Guadalix de la Sierra. Con una sinceridad que la caracteriza, Ivana ha compartido su perspectiva. Aunque los comentarios negativos de los demás sean una constante en cada gala, la experiencia que se vive aquí dentro es totalmente diferente. Sin embargo, resulta innegable que algunos concursantes parecen sentir la necesidad de construir una imagen negativa de sí mismos para garantizar su permanencia en el programa. No se dejen engañar por las apariencias, instando a sus seguidores a que también brinden su apoyo a Finito y Queroseno. Con un entusiasmo palpable, Ivana ha añadido: quiero hacer un llamado a todas las personas que me salvaron la semana pasada para que voten y permitan que estos dos hermanos extraordinarios continúen en la casa, ya que están contribuyendo enormemente a la dinámica del juego. Estoy ansiosa por ver las reacciones de todos si ambos logran quedarse, subrayando así su lealtad hacia sus compañeros y la importancia de valorar a aquellos que aportan autenticidad y entretenimiento al programa, más allá de las estrategias de juego que puedan surgir. En cuanto a las nominaciones, Ivana ha identificado a Maika como la concursante más fuerte en la batalla por permanecer en la casa. Mientras tanto, Manuel y Lucía han sido salvados, dejando el foco de atención en los dos exconcursantes de El Conquistador y en la participante de La Isla de las Tentaciones. La incertidumbre sobre quién abandonará finalmente GH Duo persiste hasta la próxima gala de este jueves. Por el momento, Ivana ha identificado claramente a sus favoritos dentro del entorno de la casa de Guadalix de la Sierra, al tiempo que se sumerge cada vez más en el análisis y la comprensión de las complejidades emocionales y estratégicas que implica la competencia, demostrando una determinación incansable y una pasión ardiente por sobresalir en este desafío. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video.